Puras muertes, puras muertes. Hola, muy bienvenidos a nuestro canal, yo soy IndieGame y hoy les traigo un nuevo gameplay en esta ocasión del juego llamado Limbo, un juego bastante interesante y que en lo personal creo que es muy bonito, ¿no? Porque la historia se desarrolla que un niño va en busca de su hermana que está perdida en un mundo extraño, aunque yo pienso que es la Tierra después de una guerra debido a los escenarios que hay. En serio, un juego bastante, bastante interesante, aunque solamente se desarrolle en escala de grises, en blanco y negro. Muy, muy buen juego. El juego me parece que consta de 30 y no sé cuántos niveles, la verdad. Bueno, no son niveles, se les dice capítulos. Y en estos gameplays que estaré subiendo, me parece que la dividiré por cada 3 capítulos que yo grabe. O el tiempo que grabe. O sea, 15 minutos, que generalmente desde lo que ya estoy queriendo dejar mis videos. Los comandos de juego son bastante básicos en la PC. Las flechas de dirección y control es lo único que utilizas. Es un juego bastante ligero, o sea que cualquier computadora lo puede aceptar. Si ustedes quieren el juego, que se los deje en la descripción y en descarga, me lo solicitan y ya subiré el juego a una página de descargas y les dejaré el link. Bueno, pues el objetivo principal del juego, pues como ya lo comenté, es que el chico va por su hermana o va buscando a su hermana, pero en el transcurso se encuentra con muchos obstáculos, monstruos y etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego, bueno, cuando yo lo jugué, porque ya lo jugué, no me tardé bastante en jugarlo. O sea, es un juego un poco corto, pero aún así es muy, muy interesante. También quería aprovecharles para decirles que me den su opinión de si les interesaría que en los juegos que yo juegue, generalmente son juegos que son muy fáciles de descargar, si les gustaría que les dejara el link en la descripción, ¿no? Como por ejemplo este. No estoy seguro cuánto pesa, pero no es mucho, no son muchos los requisitos que se necesitan. Y no escucho nada. Wow. No había visto esto. Vale. Oh, ok, ahora sí ya escucho. Oh, fuck. Eso sí, es súper sádico. O sea, se ven las gotas de sangre volando por todos lados. Por Dios, es un niño. ¿Cómo pueden poner esas cosas? Bueno, sí, hay juegos peores, ¿verdad? Pero aún así, es muy sádico. Oh, shit. Creo que en esta ocasión me tardaré más en tardarlo que en la primera que lo he jugado. De hecho, nada más lo he jugado una vez. Lo jugué y ya no lo volví a jugar. Pero aquí también me interesé en jugarlo porque hace rato estaba viendo juegos sobre esto. Y bájate. Creo, ah, sí. Ya no me acuerdo muy bien. Ya tiene mucho que lo jugué. De hecho, ya estaba desinstalado el juego, según yo. Pero cuando lo intenté volver a instalar, me apareció que un error, que los archivos se montaban y que quién sabe qué. Aunque me quedé de a 6 porque según yo ya lo había desinstalado. Ah, bueno, les comentaba, se me va la onda. Hace rato estaba viendo un video sobre este juego, donde comentaban que había un nivel secreto, pero para acceder a él tienes que reventar. Y este es un cuerpo de araña. No me había percatado. Tiene pelos. Bueno, es muy parecido. Ok, se me va la onda. Para poder desbloquear el nivel secreto necesitas explotar o pisar 10 huevos, me parece que son 10 huevos de araña. De hecho, yo me los topaba, pero yo los veía y ni siquiera les hacía caso. Y ahorita que accedí al nivel, solamente tenía, me parece, 4 huevos aplastados. Porque hay una manera de saber cuántos llevas.
¿Cómo pasó aquí? Ok. Sube, sube. ¡No! Se ahogó. Vale. Ah, ya vi. Es que ya no me acuerdo. Eso sí, este juego es de pensar bastante. Es de pensar mucho. Tienes que ingeniártelas y andar buscando qué hacer. Vale. Es por aquí. Oh, sí. Shit. Ok. Y luego me parece que me tengo que balancear para llegar a la otra rama. Sí, vamos, sube, sube. También tienes que estar bastante atento, como por ejemplo ahorita que me ejecuté con las trampas de oso. Por eso también yo, bueno, yo digo, especulo, que este juego está basado como que en una, por ahí vi una cuerda. Creo que sí, si no estoy drogado, ok. Yo digo que este juego está basado en como que en un futuro apocalíptico, porque pareciera que es la Tierra, pero después de haber sucedido una guerra, algo así. ¡Oh! ¡Un huevo! Oh, sí. Tengo que estar muy atento con todo porque necesito encontrar los huevos para poder desbloquear el nivel secreto. Shit. Oh, pensé que me iba a morir de la caída. Vale. Ahora sí, ya podemos pasar. Vale, primero empujamos el tronco y luego nos subimos. Vale. Oh. Ah, oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Ouch. Entonces, ¿cómo? Ah, ya me acordé, creo. No. Por aquí. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo bajo la trampa? Debe haber una caja en la que me pueda subir. Debería. Pues así, ahí está el tronco. No. ¿Quién sabe? A ver, a ver. A ver otra vez. Me alejo. Bueno, me acerco. Y me alejo. Ok. Creo que sí, eso hace que baje la trampa para oso. Los golpes quedan en el suelo. Vamos, vamos, quítate. Vale, ahí está. Ok, ahora lo salto. Ok. Ay, Dios. Lo bueno es que apareces aquí mismo. Aunque hay ocasiones en que te matan un nivel súper difícil y te aparecen hasta el inicio de... Te retroceden como 23 capítulos. Bueno, no tanto, estoy exagerando. Pero sí, es bastante molesto cuando te retroceden después de todo tu esfuerzo. Y luego que tienes... Que no es súper sencillo. Bueno, moderadamente sencillo. Vamos, 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 vamos. Oh, jaja, jaja. Vamos, dame, dame, dame. Ah, jaja, tiene súper mala puntería. Oh, shit. A menos le amputé dos patas. Vale, otra vez hay que hacerlo. Oh, shit. Puras muertes, puras muertes. Si no es ahogado, es mutilado, o decapitado, o atravesado por una pata gigante de araña. Vale. Ay. Ojo, ojo. Vale. Ay. No le di. Vale. Ok, ahí. Vale. Falta una. Que creo que es la más difícil. Oh, shit. Vale, ya está. Oh, sí.
Venga, y se descompuso la trampa. Oh, sí. Huye, huye de mí, tenme miedo. Tal vez me escuchen un poquito bajo y tal vez no pueda subir el volumen porque tal vez suene mucho el volumen del juego. Porque ahora ya no estoy grabando con Camtasia debido a que no podía hacerlo porque el juego es a pantalla completa y Camtasia no graba ese tipo de programas. Así que lo estoy haciendo con... Oh, shit, shit, shit. No, corre. Ok, ya me quedé. ¡Ah, la araña, corre! Ok, sí. Estoy grabando con Fraps. Y también estoy un poco lastimado de la garganta, ya que hace rato estaba jugando en un karaoke. Y de tanto cantar me lastimé un poco de la garganta porque me lo forzaba. Yo me quedé ahí. Ya vete, vete. Oh, soy un gusanito. Un gusanito, un gusanito, un gusanito. Suéltate, suéltate. Suelta, suelta. Ah, ah, caí parado. Soy pro. Vamos, corre, 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 corre. Antes de que se acerque, se dé cuenta que ya no estás. Vete, vete, vete. Salta, salta, gusanito, salta. Vamos. ¡No! Ok. Tengo que ir un poco más lento. Vamos. Salta. 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 Ok, aquí sí. Lento. Lento. Acércate despacio. Despacio. ¡Salta! Oh, sí. Vamos. Vamos. De hecho, quería grabar Minecraft. Pienso hacer una serie. Y esta sí concluirla. Bueno. Está en mis planes, quién sabe si lo haga. Pienso hacer una serie, pero estaba pensando en hacerla sin mods, o sea, hacerla a Minecraft así virgen. Porque pues siempre veo series, pero todas tienen mods. O por lo menos yo no he visto alguna serie que no contenga mods. Vete, vete para atrás, para atrás. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Qué muerte tan fea! ¡Ay, oh, Dios! En serio, qué juego tan más sádico. Vale. Corre, corre. Empújala. Otro, 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 otro empujón. Vamos. Y la, la. Ahora sí, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, ya. Me hice bastante para atrás. Salta. Ok. Vamos. Oh, shit. Vale. No, aquí todos son trampas. Bueno, todo te juega una trampa. Tienes que estar súper atento de todo. Y es que no me acuerdo cómo se juega. Bueno, sí, cómo se juega. Oh, shit. Bueno, sí me acuerdo cómo se juega, pero no cómo... Cómo pasar los niveles o qué hacer. Ay, lo siento, es que me dio sueño. He estado grabando mis gameplays como a las 2, 3 o hasta las 4 de la madrugada. ¿Qué es eso? Más rápido, más rápido, más rápido. Me va a querer comer. Corre. Ah, va súper lento. No, oh no. Shit. Y ahora tengo que lidiar otra vez desde el principio con la fucking roca. Bueno, quiero pensar que es una roca. Vale. Y no escucho nada de sonidos del juego. Ok, ya. No sé si se escuchan un eco porque le subí a mis bocinas. Vamos, corre, 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 que no te alcance. Corre. Corre. Ahí está, salta. ¿Y ahora? Ok, sí, es por aquí. Vale, ¡ah! Oh, ¡ouch!
¡Ah! ¡Qué madrazo se pegó en la cabeza! Vale. Y tengo telaraña en el cabello. ¡Corre! 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 ¡La araña se acerca! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Qué juego tan más perverso! No sé. ¡Me! ¡Oh, shit! ¡Au! No sé. Este juego como que me da un poquito de miedo jugarlo en la noche. Bueno, a tales horas de la madrugada. Es muy macabra. Vamos. Avanza. Y luego la música que tiene. Bueno, es como para ambientar, es como el aire soplando así. Pero aún así da miedo. Bueno, yo tengo miedo. No, tengo que ser valiente y terminar el juego. ¡Corre! ¡Oh, shit! Oh. Vale. Otra vez. ¡No! ¡Oh, yo pensé que no iba a alcanzar! Vamos. Vamos. Tengo que saltar aquí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pensé que no lo hacía. ¡Oh! Oh, ¿y ahora? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tienes que estar súper atento a todo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, se lo clavó en la cara! Y en el testículo. ¡Ah! ¡Oh, qué horrible! Vamos, 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 vamos. Y aquí. Espera. ¡Salta! Vale. Me parece que eso sí va a ser eco en la grabación. ¡Wop! Ahora sí. ¿Cuánto llevo de grabación? Bueno, todavía no es mucho. Como alrededor de 15 minutos más, lo que le vaya a cortar. O quién sabe. ¿Qué onda? Esta es una araña de... ¡Au! ¡Ay, güey! ¿Qué onda? Es una pata de araña simulando... La otra. ¡Ah, ven acá tú! Sí, tú. ¿Qué querías hacer, eh? Huh. Vaya. Oh. Bueno, ya no. Me iba a retroceder para ver si había algún huevo, pero... Dejé de prestar atención desde hace rato, así que no creo que lo encuentre. Shit, shit. Ok. No las puedo saltar. Y morí incendiado y calcinado. Claro. Vale, viene, corre. Oh, shit. Otra vez. No. Ahora murió. Oh, muchas chentas. Vale, otra vez. Ahí viene la llanta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Corre. Fuck. Checaba mi parkour, ni siquiera me quedé en la orillita. Vamos, 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 rápido. Oh, ajajaja, ya no pudiste. Oh, son dos. No les pagarán. ¿Dónde está mi hermana? Dejen a mi hermanita. Vale. Corre. Y al parecer todavía hay civilización. Bueno, un poco. Y aquí sí me acuerdo. Bueno, es así. Y luego mueres, claro. Vale, es así. Y luego así. Y te vuelves a morir, claro. No se puede agachar, no. Es así. Vale, es así, luego así, oh sí, la hice. Y luego no sé por qué. Ah, ya, es por acá. Sí, porque del otro lado están las trampas para oso. Vale, y... Ah, me quitaron la cuerda. Bueno, entonces por aquí. Y luego... Luego no me acuerdo. Bueno, pues sigo adelante, no me quedas de otra.
Y tiro este tronquito. Oh shit. Oh shit. La araña. La araña. La araña. La... Oh, corre. 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 Y sí, de aquí también me acuerdo. Creo, más o menos. Me pongo aquí. Creo. Sí. Vamos. Pisa. 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 Vale. 3, 2, 1, ya. Sí, llegué. Vale. Corre. Corre. La fucking araña. Y ahora tiro este fucking tronco. Vamos. Ah, fuck. Y luego. ¡Ah! ¿Qué onda? Vamos. Oh, corre, 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 corre. Y ahorita la araña va a querer salir, pero no. Ah, te asesiné, desgraciada. Vámonos. Salte. Vamos. Corre, 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 corre. Corre, ¿para qué si ya ni me persigue? Ojo. Vale, ya llevo suficiente grabación. Ok, creo que hasta aquí dejaré el video. No olvides darle like, compartir, suscribirse y agregar a favoritos. Suscríbanse a la página de Facebook que ya está abierta. Yay, de hecho ya lleva como tres videos abierta, pero yay. suscríbanse a la página de Ayaha, que es una página que administro en Facebook, que es una página de imágenes. Shit. Órale. Ven. ¡No! ¡Oh, shit! Ok, hasta ahí la dejo. Suscríbanse. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Yo soy In The Games. Adiós.